A ver, cuando uno piensa el invierno de Nueva York, piensa que va a estar así por la calle, ¿no? No puedo moverme y tengo tremendo calor. Una, dos, tres, seis cosas tengo así. Pero no es así, ciertamente. No siempre, aunque puede ser. Es noviembre 16 y estamos a 5 grados. Así que les voy a mostrar, vamos a ir de la mano a comprar mi ropa de invierno porque este invierno sí no la pienso pasar mal. El año pasado la pasé mal. Para los que vieron mis videos del año pasado, vieron cómo Henry sufrió en el invierno neoyorquino. Y ahora el viento viene de esta parte de acá. Ya no puedo abrir los ojos ya. Vamos a ver si hay turistas ahí en la Quinta Avenida. Y si no, pues nos vamos a la casa ya porque ya no se puede ver. O ya no puedo ver, la verdad. Brutal, malévolo, extremo. Sin preparación, Henry salió a enfrentar el frío y las bajas temperaturas de la ciudad. Pero no más. Y no quiero que nadie pase lo que yo pasé. La ropa de invierno de por sí no es barata. Es grande, necesita cuidado, necesita capas, necesita tecnología para mantenernos la temperatura arriba, para mantenernos calientes y sobrevivir a estas temperaturas tan bajas de Nueva York. Para ustedes que vienen o viven acá también tienen que saber eso, siempre tienen que cubrirse las extremidades. Yo tengo ropa, pero siempre he fallado con el tema de vestirme para el invierno, porque no es fácil, no es fácil las temperaturas, cómo cambian, pero poco a poco lo he ido descifrando. A ver, antes de irnos a comprar, pues voy a explicarles más o menos cómo yo me visto para invierno. Fashion y quizás no tan fashion, pues yo no soy tan fashion. Para que ustedes sepan, vamos a hacer cebollas vivas, cebollas humanas. Vamos a vestirnos por capas. Y la primera capa que van a encontrar es esta de aquí, que son tipo mallas que van pegaditos al cuerpo. Son la segunda piel que necesitamos porque esto va a mantener la temperatura corporal. Ya les voy a mostrar dónde los compro. Y poco a poco van a comenzar a vestirse, a ponerse capa tras capa. Chicos, en diciembre, enero, febrero... A ver, el invierno pues yo creo que comienza en realidad desde diciembre. Diciembre no es lo más grave de todo. Diciembre es una temperatura aguantable. Aguantable para mí, que vengo de un país pues que no hace tanto frío. Diciembre es Navidad, jingle bell, y todo el mundo está feliz. Quizás cae nieve o no, más o menos la probabilidad de que caiga nieve. De mi experiencia, puede caer una tormenta, yo no tengo la menor idea. Eso tienen que verlo en Google. Me gustaría saberlo, pero no sé. Enero es crítico. Es crítico, comenzamos el menos. Aquí, entre estas dos temporadas, que es frío y acá es muy frío, acá ya es horrible. Acá es horrible, te duele la cabeza del frío, tienes que taparte bien, depende pues de dónde sean ustedes, pero yo no le tengo mucha fe a este enero que parece que va a estar congelado, por lo que se sabe. Después viene febrero y acá también el clima es menos, horrible de nuevo. Estos dos meses son los más duros del invierno. Acá hay muchas probabilidades que caiga nieve, acá también, como les digo, no tengo idea si cae o no. Y luego llega marzo, que ya se pone mucho más lindo, ya comienza con clima de invierno. Acá estamos arriba del cero y se pone más o menos. No hay mucho que hacer. Son los 4 meses que son claves en la vida de una persona que viene a vivir o visitar Nueva York en estos meses. La ropa casi que es la misma en todos los meses, la verdad. De frío a muy frío tienes que usar lo mismo. Solamente vas a tener que ponerte más capas en estas dos quizás, o comprarte esos calentadores que vienen en CBS, esos que vienen de mano y de pies. Pero yo creo que con las cosas que les voy a mostrar en el video van a estar bastante bien, creo. Bueno, igual se van a congelar un poquito. Ahora sí, aprovechando que no hay nadie en Times Square, pues me voy a poner mis calentadores para los pies, que creo que es lo principal, ¿no? Porque las manos tienen guantes y creo que soportan, pero no sé, nunca los he hecho, ¿eh? Están calentadores para los pies, y están en español también. Y miren todo lo que tengo. Pa, 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 pa.
Uf, tengo un montón de cosas para invierno. Cada una sirve para diferente ocasión. Hay momentos, porque ustedes saben que estas cosas pesan y pesan bastante, y no todo el mundo quiere cargar cosas tan pesadas. Pero mucho tienen que saber que para invierno lo principal que tienen que hacer es cubrirse las extremidades muy bien. El uso de beanies es indispensable. Y si es de mi marca, pues estoy vendiendo, así que siempre dejo en la descripción para que puedan comprarlo en caso. Esto es indispensable, que se cubran las orejas y la cabeza. Siempre. Manos deben tener guantes. A ver, estoy en Manhattan y voy a mostrarle tienda de todos los rangos de precios. A ver, yo soy de Lima, Perú, una ciudad que no tiene climas extremos. De hecho, te pones dos cositas encima y ya estás cubierto para el invierno. Yo cuando vine acá no tenía ni idea lo que era el invierno en Nueva York. Imagínense, primera vez con agua y con nieve. Yo no tenía idea. Yo solamente me compraba cosas grandes sin saber que a veces lo grande no abriga tanto. Es puro puffy, como le dice. Y eso es lo que uno aprende y lo que quiero mostrarles, pues, también. A saber comprar. No porque es más caro te va a abrigar más. Y no porque es más barato te va a abrigar menos. Mira, esta chaqueta Totes está $12.99. Parece nueva. Esta está $17. Tranquilamente pueden servir para el invierno, ¿no? Esta está $15. Este está bonito. A ver, este gabán azulito que a mí me gusta está $40, pero miren lo que es. Y pesa. Está muy grande, creo. También hay ropa interior. ¿Ropa interior es esto? No sé quién lo compraría, pero es segunda mano, no sé si. Si vienen a esta tienda, el primer nivel, bueno, el tercer nivel, que es el primero, no sé, es artefactos, electrodomésticos, no sé cómo se dice, pero muy antiguos, súper loco lo que se encuentra ahí, pero ropa dijeron que está en el siguiente, y aquí es. Bueno, no tenía mucho o nada de lo que yo buscaba, que era de invierno. Pues tenía un montón de cosas para mujeres. Si eres mujer y te gusta la ropa de segunda, el Thrift Shop. Este lugar está súper cerca de Times Square. Está en la 46 entre la 10 y la 11 avenida. Así que pueden venir acá a darse una vuelta. Si les gusta ese tipo de compras, barato en tema de invierno. Esta es de las tiendas que está más grande que he visto. Me sorprendió lo grande que era y bastante surtida. Pero no había lo que yo buscaba, lamentablemente. Y ya le pueden dar me gusta, suscribirse al video por si les está gustando, ¿no? ¿No creen? A ver, comprar ropa de segunda es suerte. Les puede ir muy bien encontrar todo lo que quieren, los colores, la talla y el modelo que buscaban. Y hay días como que me tocó a mí que no se puede encontrar mucho. Así que no se desanimen si no encuentran. Eso sí, vayan temprano, martes y sábado. Es lo que supuestamente es cuando hacen restock de todo. Oye, Henry Fallo. ¿Qué fue? ¿Cómo? Espérate, yo había visto uno. O sea, no está tan mal, ¿eh? Y te viene con tu bufanda. Viene con tu bufanda más de regalo, ¿viste? ¿Cuánto está este? No tiene precio. Que lo rompen a veces. Entras y lo miras y si no tienes la chance de. No, te das la vuelta, te das la vuelta y ya se acabó. Y acá tienes que venir a comprar. O este también está. O este es Kors. $60. ¿Esto un course normal así cuánto costaría? Así en temporada, de temporada sus $200. ¿200? Estamos hablando de un cuarto del precio. Es un buen deal por la temporada, ¿no? A mí sí me gusta, ¿eh? Lo compras, dices.
Chicos, estamos en Burlington. Burlington es de las tiendas. Acá estamos con Henry Fashion, pues. Henry no fashion, hola, Henry fashion, Henry con presupuesto, Henry sin presupuesto. Henry famoso, Henry no famoso. Ahora se ha vuelto, está que lo escribe. Los dos famosos, Henry me ha dicho, me están escribiendo mucho. Está en Burlington, es de las tiendas que está en Union Square en la 14. Que, ¿cómo explicarías una tienda de estas? Es tiendas que compran o venden cosas fuera de temporada. Fuera de temporada a un buen precio. Bien barato. Bien barato. Y pueden ser cosas de marca. Alta gama también, ¿no? Media gama. Sí, media gama. Puedes encontrar buenos deals, como hemos estado viendo, de Dockers, de Michael Kors, de Calvin Klein, para hombres, igual para mujeres. Sí. De hecho, igual estas tiendas es como, ya te digo, ¿no? Tú ahorita puedes ver, ahorita que revisemos la tienda, la parte de mujeres está como mucho más surtida que la de hombres. En todos lados. Pero esta es la mejor opción de la gente, digamos, estas tiendas, Marshall, Burlington, TJ Maxx, para comprar cosas de invierno, en temporada de invierno. Y que no sean tan caras. No te importa el tema del color o la moda. Es, ¿no?, verdad, o sea, porque al final, a la hora del frío, si bien hay un tema de que, como conversábamos cuando grabamos el en vivo, de que es más divertido vestirse en invierno. Claro. Al final también es importante no morirse de frío, claro. No morir en el intento. Entonces, independientemente de la moda, señora aquí, allá en casita, lo importante en invierno es no morirse de frío. La moda es relativa y al final usted decide las variables. A mí me gusta así un poco, o sea, con el felpudo adentro. ¿Esto cuánto está? Acá está, vamos a ver. $80, Calvin Klein. Sí, ¿no? Aguanta. Sí. ¿Sabes que se queja mucho en el canal que no vamos a ver lo de mujeres? Bueno, entonces vamos, será motivo. Estamos en la sección de damas, de mujeres. Y como ven, ahí en la toma de apoyo lo van a ver en casa. El versus lo que hay en hombres, pues acá encuentras de todo, ¿no? Inclusive tipos de sacos, ¿no? Este es más o menos hasta aquí. Y los que están atrás, pues, ya van corte a la cintura, sacos que van más o menos 3/4, entonces... Mira este precio, 30. Opción. ¿Y qué es? Bueno, es una marca como independiente, por eso, bueno, también justifica el precio, pero tiene tallas, colores, formas, tipos, hay para elegir, y creo que es una buena temporada, igual si están por aquí, muchachos, como para darse una vuelta en estas tiendas, porque de que encuentran para abrigarse, encuentran. Y lo más importante es cuidando siempre el bolsillo. Sí, allá no... Te lo juro, yo compré una fila de bolsillo. En la tienda sería bonito. Yo tengo una Members Only, pero amarilla. La que tú me dices que parezco Pikachu. Un coyote en Pikachu. Bueno, me la compré acá también, pero en el de Brooklyn, y me costó como 60. Bueno, igual. Los precios están iguales que en Brooklyn. El promedio de precios de casi todo es $60. Es $60. $60, si tuviéramos, ¿no?, que decir un precio promedio, es $60. Así que... pues es cuestión de que se den una vuelta por aquí, no solamente por aquí, sino en los otros lugares donde Henry famoso ha mencionado, y van a encontrar cosas espectaculares. A ver, chicos, ya estamos en Soho. Soho es el área de aquí, de Henry Fashion. Ah, es el área. Bueno, igual es conocido Soho por Barrio Bohemio. Sí, ¿no? Barrio Bohemio y de mucha moda. Soho es el Times Square para la gente que le gusta fashion, la moda. Y vamos a entrar a una de mis tiendas favoritas. Hi. Este es grande, ¿eh? Miren, chicos, esto es lo que yo les digo para comprarse en Uniqlo, y esto yo me lo compro siempre. Se llama Heat Tech Innerwear. Es para vestir o para usarlo dentro de las cosas. Está $14.90, $15, pero sirve muchísimo para el invierno durísimo, porque aparte no pesa. Eso es lo importante, ¿no? Lo que hablábamos, gran tecnología para que no sea pesado y, como acá dice, igual caliente, ¿no? Entonces, y de eso un poco va la marca en esta, digamos, en esta temporada. Los colores son básicos, eso sí, pero ya sea para esto que lo que comenta Henry, sea para adentro o las mismas casacas, si ustedes las pesan, no pesa nada. Entonces realmente no ocupa espacio en la maleta y realmente sí te abriga.
Miren, y eso también es, esto va para las piernas. Así que tenemos que tener capas, con una cebolla. Vos haces cebollas humanas, como les dije yo. Y cómprense todo lo que puedan, porque esto es súper bueno para el invierno. Yo les digo, no puedo vivir sin esto. Hay mucha diferencia si te pones esto o no. Ahora yo me voy a comprar L. No, M, perdón. Porque esto va pegadito, así que esto está como 15 cada uno, se supone. Acá tengo 20, 20, 40, 70 dólares ya. Y con esto estoy cubierto para el invierno. Miren, por ejemplo, aquí está $180 esta casaca, que debe ser muy buena, pero para que vean, las cosas de temporada son bastante caras, no son baratas. Pero si puedes, pues se nota que está bastante calentita. Claro, pero la diferencia de ahí es cómo es, capa sobre capa sobre capa. Dentro de una misma casaca. O sea, dentro estoy en una casa con calefacción. Sí, claro, esto, con esto ya estás listo, Iván. Tú te pones, te metes encima y ya duermes. Ya te despiertas al día siguiente. Miren, chicos, aquí también hay Ultra Warm. Está el doble de precio de este que yo voy a comprar, pero esto es para que lleves muchas menos cosas encima. Yo creo que eso te ayuda ya prácticamente, con esto puedes andar en la calle con no tanto peso de chaquetas. Y para terminar mi compra, al menos, estos calcetines, medias, como le decimos, pues son básicos para sobrevivir. Son 2x12, 2x13 más taxes, pero son especialmente para el invierno. Más las botas que te pongas, estos van a ser tus salvavidas sí o sí. Tienen que tener siempre la marquita que diga Hitec. A ver, miren ahí. Eso que dice Hitec, eso tiene que tener. No se equivoquen. Así que me voy a llevar un parcito. A ver, y como creo que ya van entendiendo el tema del frío, con el frío necesitas capas. Necesitas, como ya vieron todo lo que me pongo encima, necesitan estas cosas acá. Estas pieles. Pero necesitan especializadas, especial. Yo compro esto y gasto en esto, ¿por qué? Porque sé que me van a servir. Porque ya sufrí el frío y no quiero sufrirlo de nuevo. Claramente no se tienen que gastar $100 como yo me gasté. Se pueden comprar uno de cada uno y lo pueden usar. También dependiendo cuánto tiempo se quede, ¿no? También vamos a usar uno por cada 10 días. Y si se va a comprar casacas, chaquetas, chamarras, como le digan, camperas, cómprese un poquito una talla más grande, que no les quede ceñido, porque se van a poner cosas abajo. Y cuando se pongan cosas abajo, esa chaqueta que van a usar casaca no les va a quedar. Es complicado, sí, pero tienen que saber ciertas cosas para eso, para sobrevivir. Y también, si quieren gorritos, miren, también tienen gorritos para que compren. Tienen bufandas Hitec, tienen gorritos. Acá pueden salir listos para el invierno. Le va a costar un poquito, pero vale muchísimo la pena, chicos. Chicos, son las 5 de la tarde y ya pueden ver que el sol se fue corriendo. Así que para todas las personas que están llegando en invierno, pues tienen que saber que el sol, chao chao, a las 4 y media en invierno, es mucho más triste todavía. Así, aprovechen el día y salgan muy temprano. Muy temprano, para que puedan... Y abríguense también. Las manos, sí. Como yo. No sean como Henry, sean como el otro Henry. Yo, así no caiga nieve, compraría botas para nieve, gigantes, que sean altas para que no se mete el agua, que sean cosidas y que tengan taco alto para que no te resbales. Bueno, que sean con agarre, ¿no? Porque también cuando llueve o cae nieve, tienes que tener algo sólido, fuerte, para que no te caigas en el hielo. Se congela, el agua se congela, la nieve se descongela y luego se congela. Es peligroso, a veces, no siempre. Tampoco no quiero alarmarlos en todo, pero os quiero darles las precauciones para que sepan, porque a mí me pasó y me caí dos veces de cucú. Me acabo de matar. Acaban de ver una caída en vivo. Pero no estaba tan preparado, digamos. Pero bueno, botas de nieve en la medida que puedan. Son un poco caras, sí, pero hay botines y botas de nieve en lo que puedan. En lo que puedan. Bueno, chicos, estoy dejando las redes sociales de mi primo abajo por si tienen alguna pregunta en general. Sí. De lo que hayan escuchado, les haya interesado. Tiendas, ropa, moda. Tendencia. Yo feliz de... Bueno, igual gracias por la gran invitación. Sí, Gran sorpresa, en verdad, de la acogida, del en vivo, y a partir de salió la idea. Bueno, en general Gucci, pues sabemos que usa mucho el tema de logo, los colores icónicos en casi todas las prendas que están en rojo y verde o rojo y azul.
Y bueno, creo que te has aprendido, aunque sea un poquito. Algo más. He aprendido que estas tiendas no se pueden entrar a grabar. Y los grandes precios también. Y los grandes precios. Bueno, al que le gusta, yo creo que va a invertir. Es igual que yo, en tecnología invierto bastante. Es cierto. Muchísimo. Y hay gente que no entiende por qué. Pero hay gente que entiende. Es diferente, es claro. Diferente. Pero pues yo entiendo. Es diferente, cierto. Yo, bueno, por ejemplo, ¿no? A mí como consumidor me gusta mucho Gucci. Y valoro muchísimo, digamos, la moda que ellos imponen, la tendencia disruptiva en algunos casos, no es para todos, pero se trata un poco igual, ¿no? La moda es, independientemente de moda, yo creo que vestirte debería ser como súper placentero para uno, ¿no? Sí, 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 te pongas lo que te pongas una bata encima o te pongas pues lo último de la moda, al final siempre va a terminar con el que le guste a uno. Mientras que uno se sienta cómodo, como lo dije en la mañana, pues sea lo que sea, mientras que uno se sienta a gusto, pues ya está. Lo demás cae por default. Del 1 al 100, ¿cómo me he vestido hoy? Creo del 1 al 100 para confundir a la gente, porque siempre es del 1 al 10, es más difícil. Yo creo que voy a tener que volver al canal y vamos a tener que hacer un video de... Hay que, makeover, un makeover. Diciendo Henry, del antes y el después, a ver qué tal. Yo creo. Makeover.